Podemos hacer un generador con el motor de un juguete viejo. Vamos a necesitar el motor del juguete viejo, un CD viejo, una lucecita y algunos materiales muy simples. Vamos a hacer un estante de madera con un brazo y le vamos a hacer un hoyo en el brazo para poder colocar un tornillo. Colocamos un poco de goma entre los dos CDs viejos para hacer una polea grande y le colocamos un manubrio. Colocamos una bobina de máquina de coser en el tornillo y luego colocamos la polea grande. Y lo fijamos con una tuerca. Una vez tengamos nuestra polea grande fija, vamos a mover el manubrio para probar si nuestro CD es capaz de moverse libremente y sin problemas. Necesitamos una batería de juguete de 9 voltios o un motor de grabadora de voz y lo vamos a pegar a la base de madera. Este motor debe de tener una polea pequeña en uno de sus ejes. Así que unimos la polea pequeña del motor con la polea grande y lo vamos a hacer con una goma grande. Mientras rotamos la polea grande, la polea pequeña se mueve y mucho más rápido. Vamos a adherir a uno de los extremos del motor la luz. Mientras rotamos la polea grande, la luz se prende. Esto es porque nuestro motor de juguete se está comportando como un generador. Podemos colocar la luz y sus cables dentro de un calimete doblado y hacer una preciosa lámpara, como esas de luces de la calle, por ejemplo. Mientras movemos la polea, la luz se prende y de esta manera hemos convertido un motor de juguete en un maravilloso generador.